Hola, Clau. Hola, Sergio. ¿Qué haciendo? Aquí revisando información. Aquí de. ¿Qué ves de interesante? Bueno, muy interesante está el tema de hoy porque vamos a hablar de Mayuli. Mayuri Martínez, la senadora, la panista. Sí, mira, no sabía yo que era sobrina de Sara Musa Simón. Sí, una política de muchos años, Chetumal, que lamentablemente falleció, ya Falleció, falleció en Mérida, exacto. Yucatán. Sí. ¿Y qué me averiguaste de ella? Pues no. Déjame decirte que ella está en la lista de las que quieren ser candidatas a gobernador por el PAN, que van a hacer su encuesta el fin de semana con Palazuelos y Laura Y Laura Fernández, Fernández. bueno, pero también la ponen a competir con Laura y pues, está muy, como muy verde, sin mencionar que es del Partido Verde, pero está muy Ella verde. es panista de toda la vida, ¿eh? Sí, se afilió en el 2002 y estuvo en la administración de Eduardo Espinosa del 2013 al 2016. Como regidora. Como regidora de Otompe Blanco, sí. Sea, y cumplió 18 años, se afilió al PAN y ha sido panista los últimos 20 Hasta la años. fecha. Ahorita, de hecho, tiene una licencia en el Congreso porque está participando. Fíjate, no sabía que había pedido licencia. El año El año pasado, el año pasado. sí supe que pidió licencia, porque ella fue como la coordinadora de campaña de Va por Quintana Roo, pero luego Sí. se reintegró a sus funciones. Hasta ahorita seguramente va a pedir licencia después de ver cómo le va en las Híjole, ¿y encuestas. cómo crees que le vaya? Yo creo que se está con dos tiburones. Por un lado Laura Fernández y por otro lado Roberto Uno Palazuelos. con una carrera política y el otro con mucha popularidad, ¿no? Exactamente, Y ella exactamente. está en medio y yo Y creo que... es la carta más fuerte del PAN, imagínate cómo estará el PAN. ¿Cómo estará el pan? Sí, pues yo creo que muy mal. Mayuli también es gente que compite en el 2018. 2016 participa como legisladora local. Sí. En el 2018 participa para el Senado, la senaduría, que por cierto hubo un escandalazo ya con los sobres Ah, con unos amarillos. sobres amarillos, sí. O sea, en su campaña se dijo, y ahí, bueno, ahí por ahí hay un video ahí en internet, si lo buscan, en el 2018, de que prometieron una cantidad de dinero y los sobrecitos ahí aparecen con la cantidad de dinero. No se sabe si ella estuvo de acuerdo, si ella lo supo, pero se manejó mucho en lo que fue su campaña. Y que compró eso y llegó a donde está. Seguramente así es, así. Hay cosas que se saben, hay cosas que nunca sabremos, pero que de ahí repartir el dinero en estos tiempos de elecciones, sí los hay. Sí. Y ahora la diferencia es con toda la tecnología que tenemos y todo el mundo, todas las cosas que quieran ocultar o que se ocultaban en el pasado, hoy salen a flote. Ahorita sí. Ahorita hasta captura de pantalla te hace. Exactamente, o Sí, sea, sí. y el 2018 fue un escandalazo en el sur. En el sur con estos sobres amarillos que no les cumplió los que le había prometido Sí, a los a su estructura. a su estructura, vaya, a toda la persona que está atrás de ella manejándola, o sea, no les cumplieron. Les decían, creo que estaban manejando hasta una cantidad de 3.000 y 1.500 nada más. La mitad. O sea, ahí ordeñaron a la vaca de otro lado. No fue equitativo el asunto. Pero con esas elecciones del 2018, ella gana y está actualmente como senadora. Como senadora. Pero pues igual no, como que No, no figura mucho. ¿verdad? No, no es como que un hombre así que la gente diga, ay, mira, sí, la senadora. O sea, no, no figura mucho. Es No más de lo tiene mismo. como fuerza política. Y digo, ahorita volvemos a lo mismo, la ponen a competir con esta Laura. Laura y con Palazuelos, que es popularidad y carrera, pues no, pues no. Ah, ok, fíjate, qué interesante, no sabía eso. Sí, sí, Fíjate que sí. en alguna ocasión, en una conferencia de prensa, ahora como senadora, recordarás que en Quintana Roo hay problemas luego con el sargazo. Y nos platicaba una anécdota Mayuri Martínez de cómo llevó al Congreso del Estado paquetes de sargazo para demostrarle allá en el Senado de que urgía el apoyo hacia Quintana Roo. Y recuerdo mucho que sonriendo decía, llegó a oler el Congreso a sargazo, porque Uy, ya me el imagino momento que destapó eso. las maletas o las bolsas de Sí. el sargazo, se inundó completamente El lugar, el ¿no? lugar, el Sí, lugar. aquí lo tenemos al aire libre y se siente mucho el olor, imagínate ahí, lugares, ya me imagino, los fifís de ahí, Los los fifís, fifís de no, ahí, sobre ¿no? todo. Pues veremos cómo le A va. ver cómo le va, pero ya este fin de semana las encuestas, la otra semana ya sabremos qué va a pasar. Pero por lo pronto Hacemos una apuesta. hacemos una apuesta, ¿no? Yo creo que le falta mucho, le Le falta falta mucho. mucho. 37, 38 años debe Tiene tener. 37 años. De hecho, 37 está años. joven todavía, pero no, como que no tiene la madurez todavía.
Sí, Yo le falta. considero que no tiene la madurez todavía. Bueno, digo, y si la comparas con Laura, pues no. No. No, creo que no se puede ni comparar, vaya. No, no hay punto de comparación, No hay pero pues punto. igual Laura pues, le tiene detrás de ella un sinfín de manejos chocos que ha hecho en el ayuntamiento Digo, de Puerto hay que ver Morelos. nada más las amistades que ha tenido también, ¿no? Exactamente, exactamente. Laura Fernández gobernó Puerto Morelos sin vivir en Puerto Morelos. Correcto. Bueno, y ahí se van a acordar de ella en el famoso parque, que ya no va a ser tan famoso parque, ¿no? Sí, Que por imagínate eso no que la quiere. desalojaron Por ese eso y parque. por muchas razones, ¿no? Pero era un ícono ese parque de los Sí, Puerto el Morelos y Puerto pues no, Morelos, no. y la gente que estaba haciendo, me acuerdo, la gente que estaba haciendo guardia, lo desalojaron en la madrugada Sí. por la policía, un escandalazo y una violación flagrante a los derechos humanos en su momento. Creo que Pero cada quien tiene ahí una cola que le pisen, ¿no? una cola que le puse. Pero Mayuli Martínez, yo creo que no es su momento. Yo no es su momento. Digo, tiene 20 años afiliada al Al PAN, pan. regidora con Abushapki, luego diputada local, que no terminó también su mandato, pidió licencia para irse Como senadora. como senadora, y es todo, no tiene mucha carrera política. No. Y no ha hecho iniciativas que se le recuerden, ¿no? No, ninguna. Te digo, no, tú hablas de ella y pues no, como que no era un referente. No hay un Exactamente. referente que la pueda decir, ah, mira, sí, esto hizo. Pero bueno. Y aparte el PAN en Quintana Roo pues no tiene ni fuerza política que digas, qué bárbaro, ¿no? Al contrario, se están renunciando. Uno que renunció el año pasado a finales, Pacho que fue líder municipal del PAN y renunció. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Exactamente, ¿por qué será? Y son pocos los militantes, no pasaban de 1.400, 1.700 militantes en Benito. Sí, no, ella no tiene la fuerza política que se necesita en este momento. Necesitan a alguien de arrastre para poner a competir, para tener un Sí. equilibrio real, de una competencia Sí, real, digo, ¿no? no hay, con ellos no hay equilibrio. Digo, todavía Laura tiene pues, carrera y el otro popularidad, bueno, ahí se la llevan, ¿no? Pero ella en medio, literal está en medio, porque no. No puede compararse con ninguno de los dos. Exactamente. Pero bueno, ya veremos el fin de semana Estaremos platicando otra semana seguramente de ella. quién de ella, y seguramente se va a quedar al Senado, o a lo mejor pide licencia para contribuir en la campaña, como lo hizo en las pasadas elecciones, que pidió licencia para coordinar la campaña de la Alianza Va por Quintana Roo. Seguramente, a ver. Pero sí es Menos preparada. una de las menos preparadas, pero la mejorcita del PAN, ¿eh? Porque en el PAN no hay figura política. No, no tenemos figura política. Interesante. Bueno, O sea, seguí checando información, a ver qué claro más que sí, a encuentras. ver qué más le A encontramos, ver, aparte de esos sobres amarillos, ¿no? aparte los sobres amarillos Que debe de y haber más también. sí, seguramente más. Amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Soy Claudia Espinosa. Sergio Masté. Nos vemos la próxima. Síganos en nuestras redes sociales para que usted se mantenga enterado del proceso electoral 2022, que apenas está comenzando. Sin duda alguna, no lo debe perder.